nombre es Isabel Trinidad Álvarez. Yo nací en la provincia de Neuquén, en un pueblo del norte de la provincia, del departamento Minas de la provincia, que se llama Andacollo. Yo tengo 77 años, así que nací en ese lugar en diciembre de 1943. Era una población prácticamente en ese momento, de gente que procedía de Chile fundamentalmente. Habían argentinos, pero pocos, la mayoría cruzaban la cordillera, eran de Chile. Tal es así que mis abuelos, los dos, mi abuelo materno, padre, abuela y abuelo, eran chilenos, procedentes de Chillán. Y bueno, ellos pasaron a Andacollo, instalaron un negocio de ramos generales, que eran los negocios de esa época, y se dedicaban también a la cría de chivitos, que era el ganado que había en esa época, ¿no? Bueno, ese matrimonio de mis abuelos tuvieron 11 hijos. En total, venían con dos hijos chilenos que fallecieron jóvenes, uno dicen que por tifoidea y el otro fue asesinado en una pelea en el lugar. Bueno, a los adolescentes, uno tenía 20 años, el otro 18. Le seguía mi mamá, que era la tercera hija, que ella ya había nacido en Las Ovejas, en el paraje Las Ovejas. Bueno, es decir que, bueno, mis orígenes un poco son de la zona, por el lado materno, y por el lado paterno mi padre era español, que fue un español que llegó a la zona más o menos en 1923, porque los padres de él, o sea, mis abuelos paternos, eran españoles. Y habían inmigrado en 1908 a la República Argentina, un poquito antes, en 1907. Y en 1908, mi abuelo español, que era maestro, recibió la propuesta del Consejo Nacional de Educación, fíjate, porque era de venir a trabajar como maestro en Neuquén. Llegó acá en el año 1908 con un primer destino en Chosmalal, en una escuela de Chosmalal, que eran escuelas ranchos, casi ni existían las escuelas, pero después fue trasladado a Las Ovejas. Y ahí estuvo desde 1908 hasta 1923, en que fallece a los 45 años de edad de un síncope cardíaco, y quedaba una familia de chicos chicos también, los que habían nacido en la Argentina. Mi papá, que era el mayor de todos, que había nacido en 1901, fíjense lo que hacía la familia, lo que hacía, a medida que iban creciendo y terminaban la escuela primaria, que se las daría él mismo, los mandaba a España, donde ellos tenían familia. Es decir, que mi padre, cuando mueren ellos, él estaba en España, en ese momento tenía 22 años, porque mueren en 1923. Entonces, a raíz de este fallecimiento, él viene a la zona para ver qué hacía con los chicos chicos que quedaban del matrimonio, porque la madre también muere 4 meses después, que tenía 46 años. Fíjate qué historia, ¿no? Y bueno, muere ella de una bronconeumonía 4 meses después. Mi abuelo había fallecido en febrero y ella falleció en febrero, marzo, abril, en junio. Bueno, mi padre viene, esos hijos, los hijos chicos que quedaban, que creo que eran 4 o 5, ellos tenían familiares también inmigrantes de España, pero que estaban en Capital Federal. Entonces, bueno, terminan todos esos chicos en Capital Federal. Y mi padre se queda en la zona. Y ahí conoce a mi madre y bueno, se casan en el año 30. Y bueno, ellos cuando se casan también se van a Buenos Aires. En el año 32 nace mi hermano mayor, que ya está fallecido, pero en la década del 40 ellos vuelven a Andacollo,
bueno, no sé, por alguna razón habrán venido, económica o no, o familiar, y se instalan en Andacollo, antes del año 40. Creo que mi hermano mayor, cuando vinieron, tendrían de vuelta, tendrían 6, 7 años, una cosa así. Bueno, en el año 41 nace mi hermano, otro hermano, mi segundo hermano, digamos, y en el año 43 yo, nosotros dos en Andacollo. Como era en esa época, no había médico, no había, esporádicamente había algún médico. Bueno, y están en Buenos Aires unos años más, pero mi madre, ella insistía mucho para no quedarse en la zona, porque ella veía que había mucha dificultad para criar los hijos, mucha pobreza. Si bien ellos no estaban mal porque el padre de ella tenía un negocio de ramos generales. Bueno, pero ella decía, no hay educación, no hay escuela, no hay médicos. No hay... Bueno, en invierno se quedaban aislados por la nieve. A veces les tenían que tirar víveres por helicóptero. Bueno, ella quería salir de la zona. Entonces, más o menos en el año 47, creo que vuelven a Buenos Aires. Y bueno, yo en esa época tenía 4 o 5 años. Cuando vuelven de nuevo a Buenos Aires. Es decir, que y de ahí ya quedamos viviendo en Buenos Aires, en Capital Federal. Yo hice la escuela primaria en Capital Federal, la escuela secundaria también. En el normal número 9 me recibí de maestra en el año 61. Que ahí yo quise volver a la zona como maestra, porque en el invierno, en el verano, cuando terminaban las clases en Capital Federal, mi madre, que tenía a sus padres acá, y sus hermanos, volvían las vacaciones, es decir, terminaban las clases del ciclo escolar en Buenos Aires, y de diciembre hasta marzo, que empezaban de nuevo las clases, ella venía y nos quedábamos en Andacollo. Es decir, que yo conocí bien Andacollo cuando era chica y parte de mi adolescencia, porque más o menos hasta los 16, 17 años veníamos en el verano siempre acá. Y bueno, conocí a algunos médicos en esa época que habían ingresado en el año 65 a Lores. Yo lo conocí en Andacollo. Lo vi una vez en casa de una tía, por ejemplo, que él era el médico de Andacollo. Bueno, y ahí yo quise venir como maestra, porque en esa época yo tenía 17, 18 años y me había recibido de maestra y veía a las maestras acá. Pero mi mamá, cuando yo dije que quería venir acá de maestra, un poco se opuso. Y entonces yo, bueno, que era adolescente y todo, y además quería estudiar medicina, porque ya en tercer año yo había decidido que quería estudiar medicina. Entonces, bueno, no vine, aunque las clases eran de verano acá, ¿viste? Bueno, y bueno, estudié medicina, me recibí, ingresé en el año 61, yo me recibí de maestra. Perdí 2 años porque cuando me fui a inscribir a la Facultad de Medicina resulta que no entra ni los que tenían un secundario del comercial ni el magisterio podían entrar en la facultad. Tenías que dar las equivalencias del bachiller. Estaba esa disposición que después se sacó. Bueno, entonces empecé a dar las equivalencias del bachiller, que había aprobado las de cuarto año, y al año siguiente ya sale, se anula esa disposición. Entonces ingresé al premédico, al ciclo premédico, debe haber sido el año 63 ya. Y bueno, y ahí ya seguí la carrera, me recibí en el año 70. Ya también había decidido durante la carrera hacer pediatría. Y entonces me inscribí para las residencias, que era el sistema con ARM en esa época. Y bueno, entré al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en el año 71. En esa época era de 3 años la residencia y terminé en el año 74. En el año 73 me entero en el Hospital de Niños, porque se difundió en el Hospital de Niños un convenio que había hecho la provincia de Neuquén con el gobierno de la provincia de Neuquén, que en ese momento era Felipe Zapat, un convenio con la Universidad de Buenos Aires y el Hospital de Niños de Buenos Aires, con lo cual
venían residentes a rotar, era voluntario esto, el residente que de segundo o tercer año, no el de primero, el de segundo o tercer año que quisiera rotar por el Hospital Castro Rendón, lo permitían, digamos, ¿no? Y veníamos con un residente de tercero, un residente de segundo y un alumno de la cátedra de pediatría del doctor Raúl Vázquez, que era uno de los que participaban en ese plan de educación continua. Y además yo me había enterado que ex residentes, entre ellos María Elena Chiesa, que cuando yo entré en primer año ella era jefa de residentes, y Ernesto Maletti, y Alejandro Ferrari y otros médicos habían venido al Hospital Castro Rendón Neuquén. Entonces me anoté para venir a esa rotación. Vine en el año 73 a rotar con una residente de segundo año que era Ana Gardes, y yo de tercero, y una alumna que no recuerdo el nombre, una alumna de la cátedra D. Y viajamos con el doctor Gerardo Givi, que en ese momento era jefe de residentes, es el que siguió a María Elena Chiesa, y él venía ya a instalarse al Hospital Castro Rendón, como médico de planta, digamos. Viajamos en el tren hasta acá, nos recibió en la estación el doctor Alejandro Ferrari. Bueno, y ahí nomás empezamos nos llevó al hospital, bajamos del tren, nos llevó al hospital. Y bueno, ahí nos integramos al servicio de pediatría de esa época, que era un servicio de pediatría muy chiquito, en un hospital que era también chiquito. No era precario, pero tenía la infraestructura, no tenía nada que ver con lo que nosotros conocíamos en Buenos Aires. El servicio de pediatría en ese momento, habían algunos médicos del hospital que habían llegado del hospital de niños, los que nombré. Se integró el doctor Givi. Y habían médicos que ya estaban, entre ellos el doctor Mantilaro, el doctor Bulgarelli, que eran los que habían entrado con el plan de salud. Y había médicos que eran del servicio de pediatría, que estaban nombrados de antes, en el viejo hospital, en el viejo servicio de pediatría. Entre ellos Rosa Zuleta, Marta Acuña, Pereira Duarte, Gertrudi. Bueno, y el doctor Azar, que era un médico que era el jefe de servicio de pediatría en ese momento. Bueno, estaba en plena transformación el hospital. Ya el doctor Mantilaro, por ejemplo, había tomado un pasillo para internar a algunos neonatos, porque el servicio de pediatría trabajaba nada más que a la mañana, había algunos consultorios externos y los niños internados en ese momento. No había guardia por pediatras. A la tarde del hospital los niños quedaban a cargo de la guardia general del hospital, que ninguno era pediatra, porque no había guardia activa de pediatría. Y el doctor Azar funcionaba como guardia pasiva. A veces lo llamaban, a veces no. Bueno, él era el jefe del servicio, yo me empecé a integrar, estuve 4 meses rotando ahí en el año 73, desde mayo hasta agosto. Ahí volví yo después a la residencia, ahí tomé contacto con el servicio de pediatría y con algunas autoridades de salud, entre las cuales estaba el doctor Pellín, que era el director de salud en ese momento, me había entrevistado. Bueno, nos entrevistaban a todos en ese momento las autoridades de salud, todo el que llegaba nuevo lo entrevistaba. Así que bueno, ahí habíamos tomado un contacto. Y bueno, me volví después en agosto a Buenos Aires, terminé la residencia en mayo del 74, a fin de abril, digamos, viste que las residencias empezaban en mayo. Me habían avisado del Hospital Neuquén, de salud, digamos, habían mandado un aviso de que había un concurso de antecedentes para cargos de pediatría en el servicio de pediatría. Me habían mandado ese aviso, yo mandé mis antecedentes, que en ese momento eran pocos, porque era la residencia en que terminaba en pediatría y que había estado acá, ya me conocían. Entonces, bueno, mandé y ya a fines de abril me mandaron un telegrama de que, bueno, había sido aceptada por los antecedentes y que si yo aceptaba el cargo tenía que estar en Neuquén el 20 de mayo.
La residencia terminaba el 2, así que yo terminé el 2 la residencia y el 20 de mayo estaba acá. Viajé. Y bueno, y ahí, bueno, y me integré al servicio de pediatría de ese momento, que ya el 20 de mayo del 74 ya se mudaba el servicio de pediatría a la planta nueva, que se llamaba en ese momento. Habían hecho una construcción para el servicio de pediatría en el primer piso del hospital, que era nueva, todo nuevo, las cunitas nuevas. Habían bastantes unidades de internación, habían 40, y algunas camitas eran para neonatos, que ya habían salido también de ese pasillo. Y se empezó, bueno, con la venida ya de esos pediatras que habían venido. Junto conmigo vinieron algunos pediatras de otro lugar, más o menos en ese momento entró la doctora Garibaldi, que ella era ex residente del Hospital Argerich de pediatría. Bueno, se integraron algunos otros médicos pediatras también. Y el pediatría se empezó a armar el servicio de distinta manera, ya con guardias activas, con médicos full time, que iban a estar mañana y tarde en el hospital, y haciendo guardia activa de pediatría, que en ese momento, como éramos pocos los pediatras, hacíamos una cada día, pero después, como era altísima la demanda, se empezó a hacer guardia de a dos pediatras, pero ahí teníamos que hacer entonces dos guardias por semana cada uno. Era más o menos como el ritmo de la residencia. Como veníamos casi todos salidos de residencia, teníamos ese ritmo y bueno, no hubo mucho problema para cumplir ese régimen, ¿no? Que era bastante exigente en horario, porque era el horario completo todos los días, los sábados también 4 horas y después dos guardias por semana y una rotativa de domingos. Cada 6 domingos una rotativa. Bueno, era bastante exigente, estábamos prácticamente ahí. Bueno, y ahí sí empezó a funcionar el servicio de pediatría. Algunos médicos de los antiguos, digamos, de los que ya estaban, no se adaptaron a esta forma de trabajar y algunos se fueron, renunciaron o eligieron otros caminos para su profesión. Otros se quedaron y se integraron. Como el doctor Novodvores, el doctor Pereira Duarte, que después, bueno, él también se fue, pero no enseguida. El doctor Azar siguió siendo el jefe de servicio varios años. Y además atendía, además hacía medicina asistencial también en el hospital, haciendo consultorios externos. Y bueno, así empezó a funcionar. Y como la prioridad era el plan materno-infantil, se empezaron a elaborar las normas de atención del niño menor de 2 años, que le llamábamos así, para sistematizar la atención, que era, no estaba sistematizada hasta ese momento. También se empezó a atender, empezamos a atender los pediatras del hospital en los centros de salud, que eran del área, que correspondían al área metropolitana, es decir, dependían del hospital Neuquén. En esos centros de salud, que se le llamaban centros periféricos, se había organizado. Había una enfermera, había un pediatra, no en todos, pero en muchos había un médico clínico también, y en algunos habían ginecólogos, de los nuevos que habían ingresado al hospital, ¿no? Porque paralelamente, así como se cubrían los servicios de pediatría, también se iban nombrando médicos en los otros servicios del hospital que también iban creciendo, fundamentalmente clínica médica, tocoginecología y cirugía, ¿no? Y pediatría. Las 4 clínicas básicas se estaban armando todos con el mismo régimen, digamos, con predominio de médicos de educación exclusiva. Para los otros servicios también se contrataban o se nombraban médicos con residencias completas, ¿no? Para cambiar la dinámica de trabajo de la época, que era como eran casi todos lados. El médico iba a la mañana al hospital y a la tarde iba a hacer otra actividad en la que fuera, ¿no? Fuera del hospital. Así empezamos a crecer en el servicio. Se fueron incorporando después otros médicos. Elaboramos primeramente la norma de atención del niño menor de 2 años, que se llamaba, la cual abarcaba. La norma de atención abarcaba desde el control de la mujer embarazada y el control en salud del niño hasta los 2 años de vida, que era la etapa más vulnerable en ese momento, porque había una mortalidad infantil muy alta, ¿no?
muy alta. Cuando nosotros llegamos en el, cuando yo llegué en el 74, era alrededor de más de 120 por mil, 120, 124 por mil. Se morían muchos niños neonatos por complicaciones del parto o partos domiciliarios, y muchos niños en el primer año de vida por las enfermedades predominantes de la época, ¿no? Diarreas agudas, enfermedades infectocontagiosas, todas prevenibles por vacunas o que se podían evitar. Bueno, se elaboró esa norma de atención, para lo cual participamos en la primera norma de atención varios pediatras, entre ellos el doctor Alejandro Ferrari, algún pediatra que estaba en San Martín de los Andes ya en ese momento, que también se lo convocó para elaborar la norma. Y otros médicos también, y gente de la Subsecretaría de Salud. Sale la norma de atención, toda sistematizada, como iba a ser la norma de atención de los niños menores de 2 años, el que le llamábamos los niños, que no solo se iban a atender los niños enfermos, sino también los niños sanos. También había, eso permitió saber qué cantidad de desnutridos había en la provincia, cuántos niños quedaban bajo control, quiénes cumplían la norma de atención, que estaba todo sistematizado, con controles médicos en los meses claves, en la cual se controlaba el crecimiento, el desarrollo madurativo, que estuvieran los esquemas de vacunas completos, se hicieron campañas de vacunación. Bueno, todo lo que es atención primaria de la salud, la prevención, para que llegara a la mayor cantidad de familias posibles y que la cobertura abarcara la mayor cantidad de niños posible. Bueno, a medida que esto se cumplía, las normas se difundían desde el nivel central. Es decir, una vez que la norma estaba realizada y aprobada, se difundían a toda la provincia, a los médicos generales de la provincia y a los pediatras que hubiera en el interior, a través de reuniones que organizaba la Subsecretaría de Salud, que se organizaban en distintos puntos de la provincia, ¿no? Y en la cual concurrían gran cantidad de médicos del sistema, digamos, ¿no? Es así que todos los niños, fueran los niños de Neuquén Capital o los niños del el resto de la provincia, todos eran atendidos con la misma norma de atención. Y esto se enseñaba también a los residentes de medicina general o rural, como se llamaba en esa época, que esa residencia empezó en el año 74 también. Es decir, como que todo en el año 74 confluyeron varias cuestiones que permitieron que el sistema de salud creciera, ¿no? Y esto además tuvo un apoyo político, porque hubo que poner presupuesto en el interior, sobre todo reacondicionar hospitales. Se crearon las zonas sanitarias, de la cual dependían esos hospitales del interior. Hubo todo un movimiento de cambio que se fue estructurando a medida que pasó el tiempo y con el apoyo político, porque si no, esto no se hubiera podido. ¿Y a qué le llamás el apoyo político? Y el apoyo político yo llamo al que el gobierno provincial de ese momento, que había sido asesorado por dos sanitaristas muy importantes de la época, que eran la doctora Elsa Moreno y el doctor Perrone, habían asesorado porque la constitución de Neuquén, que se formó en el año, Neuquén se provincializó creo que en el año 1957, y ahí hay una constitución de Neuquén en la cual ya establece en esa constitución que hay una prioridad de atención en la población, que es salud y educación. Con lo cual se comenzaron a analizar qué pasaba con educación, porque en la educación también estaba muy deprimida. La educación primaria en el interior llegaba hasta tercer grado. Para hacer los agrarios superiores, algunos chicos del interior tenían que moverse de su lugar y la mayoría no se movían, quedaban con tercer grado de escolaridad primaria nada más. Bueno, o sea que hubo dos prioridades ahí, salud y educación, para lo cual se destinó un presupuesto provincial. Y eso se cumplió, porque el gobierno puso dinero para construir hospitales y construir escuelas, el Estado provincial. Si bien las escuelas eran nacionales muchas, pero después hubo escuelas provinciales, bueno. Y además,
Al cambiar el régimen de los médicos, la dedicación exclusiva, el médico que entraba con dedicación exclusiva estaba bien remunerado para la época. Es decir, se podía vivir con ese sueldo. No es que el médico tenía que diversificarse para económicamente poder subsistir, sino que con el sueldo de médico full time se podía realmente vivir bien, alquilar una casa para vivir, el que tenía familia podía mantener su familia. De hecho, muchos médicos venían o parejas de médicos o con familia. Obviamente, había también una dispersión, porque algunos se adaptaban y otros no a ese régimen, ¿no?, de trabajo y al lugar. No todos venían a trabajar a Neuquén Capital, que no era lo que se ve ahora, ¿no? Neuquén era un pueblo también. Bueno, a eso llamo yo el apoyo político, porque realmente desde la conducción y los médicos que estaban en la conducción tenían todos también una visión sanitaria de cobertura de la población, ¿no?, y de brindar una atención de calidad, la mejor que se pudiera para la época y para el momento, ¿no? Y además porque uno proponía cosas y la verdad que era como que parecía que en Neuquén todo se podía, ¿viste? Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo entré en el año 74. En el año 76, antes de la dictadura, que ya había un ambiente medio pesado, ya se había desarmado el plan de Río Negro y muchos médicos de ese plan SNIF, del de Río Negro, fueron captados por Neuquén, aún en plena dictadura. Y los cuales muchos se quedaron, qué sé yo, cirujanos importantes, tocoginecólogos, clínicos, y muchos que venían de Buenos Aires. Escapando de Buenos Aires, o no sé, viste, porque se enteraban del plan y les llamaba la atención y venían de otros servicios. Así vino el doctor Kremer para el servicio de clínica médica, el doctor Lozada para el servicio de cirugía que lo armó, que tenía residencia completa en cirugía más residencia oncológica. Bueno, se armaron todos los servicios. Y yo digo, todo se podía. Por ejemplo, en el año 76, ya se había aumentado el servicio, varios pediatras, y se había incorporado un cirujano infantil también del Hospital de Niños, el doctor Nelson Iglesias, que fue el primer cirujano infantil de la provincia, que trabajó durante muchos años como único cirujano infantil, que era llamado de todos lados, no solo del sistema público. Él trabajaba en el sistema público, pero si había algún chico complicado quirúrgico en una clínica, lo llamaban también. Es decir, vivía de guardia pasiva. Bueno, y se había pedido por los diarios un neurocirujano. Y bueno, se presentó un neurocirujano, que es el doctor Casullo, Carlos Casullo, que había terminado su residencia con Christensen, en Buenos Aires, la residencia de Christensen, que creo que era del Rawson. Él se presentó. Por ese aviso que salió en el diario Clarín, vino a conocer la zona, habló con las autoridades de salud y lo nombraron. Bien justo antes de finalizar, creo que fue en el año fines del 75, por ahí, antes de comenzar la dictadura. Y la esposa de él era una médica que, si bien no tenía residencia en pediatría, era una médica que había hecho experiencia de pediatría en Buenos Aires y había hecho una residencia incompleta en psicopatología infantil, que por la venida del esposo acá no la terminó. Y tenía conocimientos, es decir, pediátricos de psicopatología. Entonces estaba la disyuntiva si la nombraban en salud mental o en pediatría. Bueno, viene el golpe de Estado y previo al golpe de Estado, el gobernador Zapac nombra varios. La noche anterior firma varios nombramientos, entre ellos el de Carlota Pérez, que es una médica neuquina también, que había terminado una residencia en Buenos Aires y que la nombró él esa noche, el doctor Casullo y a la doctora Celia de Stefano. Al doctor Casullo. Y no me acuerdo qué otro nombramiento más, pero hubo varios nombramientos que él hizo antes de que fuera el golpe de Estado. Y que él sabía que lo iban a sacar del gobierno, digamos. Bueno,
Bueno, a raíz de esto, ¿a qué le estaba contando esto? Ah, porque lo del Neuquén, que todo se puede. Bueno, al año siguiente, ya con la dictadura, en el 76, finalmente se logra que la doctora Celia de Estéfano, que era la esposa del doctor Casullo, la nombraran, y la nombraron en pediatría, no en salud mental, sino en pediatría. Ella empezó a trabajar en pediatría y también era maestra ella de origen, y ella había trabajado de maestra en domiciliaria en Buenos Aires. Y le llamó la atención, y domiciliaria hospitalaria que había en Buenos Aires. Le llamó la atención porque nosotros en el servicio de pediatría, que tenía 40 unidades de internación, teníamos un sector, bueno, eso no se los conté, cómo empezó el servicio, de segunda infancia, que le llamaban, donde habían chicos internados de edad escolar, algunos con patologías crónicas, que estaban mucho tiempo internados y perdían la escolaridad. Entonces dice, ¿cómo no vienen maestras acá? Y no, en ese momento ya el doctor había dejado la jefatura, ya esto sería año 77, 78, ¿no? Cuando ella hace esa observación. Y pierden la escolaridad los chicos. Bueno, entonces ya en ese momento, año 77, ya el doctor Azada había dejado la jefatura y le había sucedido al doctor Pellín en la jefatura de servicio. Yo hacía guardia junto con ella, me lo comenta a mí, y le digo, sí, la verdad que es cierto, como tus conocimientos de psicopatología infantil, no hay un consultorio bueno, de psicopatología infantil, ella lo armó. Y con ese tema de las maestras, se lo comentamos al doctor Pellín, y él dijo, ah, pero yo puedo hablar con fulano de tal de educación, a ver si pueden mandar unas maestras hospitalarias. Y bueno, mandaron dos maestras para el servicio de pediatría y ahí empezó la escuela domiciliaria hospitalaria. Es decir, después se armó un servicio, que la directora fue una hija del doctor Ramón, Pupi Ramón le decían, una señora más grande que nosotros en ese momento, la directora de la escuela hospitalaria, domiciliaria hospitalaria, que tenía pocas maestras y bueno, ella la habían puesto a organizar eso, y ella tuvo mucho contacto con nosotros, que era una hija del doctor Ramón, que es un médico muy conocido en Neuquén de otra época, que había llegado acá en el año 30 a instalarse en Neuquén. Ella era hija de ese médico. Bueno, y así que tenía también un sentimiento especial por los médicos y el hospital. Así que se integró muchísimo y armó la escuela domiciliaria hospitalaria. Pero surgió así. Por eso te digo, alguien tenía una idea y se ponía en práctica, digamos. Y había un apoyo de las instituciones del momento, si era factible, ¿no? Y bueno, el servicio de pediatría de la época nosotros lo teníamos dividido en... Había 40 unidades de internación. Y un sector pequeño era de neonatología. Y lo habíamos dividido en sector de niños infectados, que habían 6 camas, un sector que le llamábamos de terapia intensiva, que cuando entró el doctor Allende se encargó de ese sector, que entraban niños accidentados, niños graves, niños intoxicados, con las intoxicaciones de la época que eran por órganos fosforados, por la producción de la zona. Que eso también después se prohibió, la utilización de órganos fosforados, pero en esa época recibíamos bastantes niños intoxicados con órganos fosforados. Bueno, accidentes domésticos o no, quemaduras. Bueno, terapia intensiva, el sector de terapia intensiva, el sector de intermedia 1, que había 12 camas, que eran las patologías más habituales, neumonías, bronquiolitis, niños para hidratar, con diarreas, en fin. Y un sector de primera infancia, que es el que te digo que tenían niños, internábamos niños hasta 13 años, porque después no nos daba la infraestructura para internar adolescentes, por ejemplo, porque no cabían ni en las camitas. Bueno, esos se internaban en el sector de adultos. Bueno, y el sector de intermedia 2, que eran niños ya prealtas, que ese sector lo atendía uno de los médicos antiguos que habían quedado en el servicio, que era el doctor Novodvoris, que era un médico muy, muy bueno, es decir, no tenía la formación pediátrica que teníamos nosotros, era de otra época, pero ese sector lo manejaba muy bien porque tenía muy buena relación con las madres, y él mismo era muy, muy, muy empático, muy tranquilo era. Bueno,
Tenemos muy buenos recuerdos al doctor Nabot Bores. Bueno, así empezó a funcionar el servicio, ¿no? Y a medida que ingresaban los nuevos, por ejemplo, ingresó Daniel Allende, ingresaron algunos neonatólogos, algunos procedentes de Córdoba, y el servicio, la guardia de pediatría, nosotros abarcábamos todo el servicio, es decir, ¿no? Neonatología estaba integrada a pediatría, si bien había algunos médicos que a la mañana hacían neonatología, pero después esos médicos también hacían, como el resto de los médicos, a la tarde los centros iban a los centros periféricos y a la mañana nos encargábamos de los sectores de internación. A partir del tipo de la una de la tarde, del mediodía, ya quedaba la guardia a cargo de todo el servicio de pediatría, con lo cual la guardia tenía mucho trabajo porque había alta demanda externa, porque empezó a funcionar la guardia pediátrica, la gente empezó a concurrir. Alta demanda externa y alta demanda de los chicos internados, más los neonatólogos, más los partos que también empezamos a ir para la admisión de los partos, para que la atención del recién nacido en el momento del parto. Ahora, sí. Digo, había cambiado, ya no estaba más Felipe Zapá, estaba la dictadura. Estaba la dictadura. ¿Cómo sí. transcurriste la dictadura? Bueno, la dictadura la transcurrimos bastante mal. En el sentido, yo por ejemplo tuve una situación personal porque el golpe fue el 24, yo me había casado, digamos, yo llegué acá en el año 74 y me casé en el año 75. Me conocí con mi esposo en el mismo año que llegué. Y bueno, de ahí, viste, esas cosas de la vida, no nos separamos más. Bueno, que es mi esposo. Él tenía un hermano que era un intelectual que trabajaba en la Universidad del Comahue y estaba atención extra facultad, digamos, sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Extensión universitaria. Extensión universitaria, exactamente. Él era uno de los que estaba en extensión universitaria y además era un escritor y con tendencia de ideas políticas de izquierda, que se llamaban en ese momento. El mismo día del golpe, en la madrugada del golpe, él vivía en Chipoleti con su familia. Y en la misma madrugada del golpe a él le entran en la casa y lo detienen. Es uno de los primeros detenidos de la dictadura militar. Y bueno, lo detienen y no salió más hasta que vino la democracia. Lo estuvo detenido siempre acá y después en Rawson. Bueno, pasó todos los males de la dictadura. Bueno, y a raíz de esa situación, el primero de julio del 76, es decir, el golpe había sido en marzo. Bueno, los hermanos habían empezado a moverse para primero saber dónde estaba, para ver si podían rescatar al hermano, qué sé yo. Y el primero de julio de 1976, sí, fue. Yo estaba embarazada de primera hija, y ya prácticamente en ese mes yo entraba con licencia por maternidad. Bueno, y el primero de julio del 76 mi esposo me pasa a buscar por el hospital Neuquén a la salida, 5:30 de la tarde, una cosa así. Él trabajaba en Chipoleti y me dice, bueno, vamos primero, antes de ir a casa, vamos primero a Chipoleti. Vivíamos en un departamento nosotros, en un monobloc que todavía está sobre la Avenida Argentina, porque yo tengo que pasar todavía, él trabajaba en una empresa que se llamaba Petrosur, era una empresa agrícola, bueno. Tengo que pasar todavía por la oficina. Le digo, bueno, vamos, total, estábamos todavía sin los chicos ni nada. Dice, además hacemos las compras, bueno, para la casa. Bueno, llegamos a Cipolletti, hicimos las compras en un mercadito que había y vamos a la oficina. Cuando llegamos a la oficina, él trabajaba más o menos hasta las 7 de la tarde, la oficina estaba cerrada y dice, uy, qué raro, está cerrada. Bueno, apenas acerca el auto al portón para entrar, toca la bocina para entrar, viene el sereno, el que trabajaba como sereno, a abrir el portón y detrás del sereno, bueno, todos militares. Estaba todo rodeado el edificio, lo estaban esperando. Así que ahí nomás, bueno, yo estaba al lado de él, en el auto. Ahí nomás se suben, primero lo hacen bajar, lo palpan de armas y yo me quedo arriba del auto, yo estaba embarazada.
Y bueno, suben dos atrás, dos militares, dos soldados serían, armados, y le dicen maneje hasta la comisaría, hasta la federal de Chipoleti. Bueno, yo manejé, él iba manejando y al mismo tiempo me iba diciendo, avísale a Elsa, que era la hermana. Y digo, sí, a alguien le voy a avisar, bueno. Bueno, llegamos a la comisaría y ahí nomás lo sacan y lo meten adentro. Y a mí me dejan arriba del auto. Me dejan arriba del auto. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo, porque ya estaba el comentario de que la gente la detenían, la desaparecían. Bueno, ellos bajan con él, se meten ahí en la federal de Chipoleti, la comisaría era, y yo me quedo arriba del auto. Al rato salen de nuevo, me hacen bajar del auto y estacionan el auto a un costado de la comisaría y me dice, usted se tiene que ir a su domicilio. Yo digo, no, yo no me voy a ir, ¿mi marido qué pasa? Bueno, se fueron, no te dan ninguna explicación. Y yo entonces entro a la comisaría y estaba, bueno, habían policías. Y empiezo a preguntar, a mi marido lo detuvieron, lo entraron acá, sí, pero nosotros no sabemos nada porque esto es procedimiento militar. Bueno, no, nadie tenía ningún hijo. Y yo no me movía de ahí, pero digo, acá entró, en un momento va a salir. No había celulares, no había... En un momento me voy a hablar de un teléfono público, la llamo a mi cuñada. Viene mi cuñada, que era la hermana de él, y le digo, mira, lo detuvieron a Edgardo, ¿verdad? Viene y, bueno, nos quedamos las dos ahí esperando, nos quedamos como hasta la madrugada, ¿viste? Y ya nos habían echado hasta fuera de la comisaría y más o menos una de la mañana sale llega un furgón y ahí lo sacan, esposado, que ellos lo meten al furgón y parten. Entonces mi cuñada, que tenía un auto en ese momento, íbamos atrás del furgón. Sí, la verdad es que una hora se ríe, pero bueno, atrás del furgón. Y cuando pasamos el puente ya hacia Neuquén, ahí paran y dicen, ustedes no pueden seguir detrás nuestro, tienen que irse a su domicilio, no sigan detrás nuestro. Entonces mi cuñada dice, bueno, vamos, no, porque no sabemos que no, vamos. Entonces nos fuimos y bueno, fuimos a donde yo vivía, que era el departamento, y ahí también estaba rodeado el edificio, o sea que lo estaban esperando acá y allá, y allanaron el departamento, que buscaron cosas adentro, revolvieron todo. Y bueno, y yo ahí, en el medio, ¿viste? No, preguntando qué pasaba, nadie te decía nada. Bueno, después se fueron, revolvieron los libros, es como que buscaban cosas, ¿viste? Armas buscarían, qué sé yo. No encontraron nada, se fueron. Y así que bueno, ya esa misma mañana yo fui al comando a averiguar qué pasaba. Y ahí, bueno, nadie te decía nada, ¿no? Es una disposición del Poder Ejecutivo Nacional, hasta que no se sepan sus antecedentes, nada, no se sabe nada, nada, nada. Bueno, así pasaron 3 meses, hasta que un día, antes de los 3 meses, ya me lo dejaron ver en la U9, estuvo siempre en la U9. Lo sacaron a la famosa escuelita para interrogar, bueno, en el interín. Y bueno, después lo mandaron a la U9 y unos meses después, una madrugada, llegó a casa. Lo habían soltado. Él dice, me soltaron de madrugada, yo no sabía qué iba a pasar. Porque el compañero de él de celda, que era un muchacho de Cutralcó, de 20 años, que también estaba detenido, ya había desaparecido, es decir, lo habían soltado una noche, a las familiares le decían que ellos lo habían soltado y ya había desaparecido. Bueno, dice que antes de ir al departamento hizo un rodeo por Neuquén, caminó mirando a ver qué pasaba, hasta que al final se animó, golpeó la puerta, yo escuché que alguien golpeó de madrugada, abro y era él. Así que bueno, un poco antes de que naciera mi hija, apareció, y mi hija nació, la mayor, el 24 de ese año, de septiembre. Bueno, y en el gobierno primero estuvo Martínez Balner, que era muy autoritario, incluso a veces aparecía en las guardias. Una vez apareció en una guardia en que estábamos la doctora Garibaldi y yo, y sumarió a todos los de la guardia porque había habido un conflicto con un adulto y el médico de guardia. Bueno, y ya habían sacado al doctor Bulareri y al doctor Mantilaro, lo habían trasladado de lugar. Y bueno, estaba el ambiente pesado.
algunos médicos de Chipoleti, entre los cuales había una compañera mía de residencia, la doctora Paulaza, que fue, se exilió en Alemania. Ella había venido con el plan de Chipoleti. Bueno, y ahí vivió en Alemania todo el resto de su... pasaban esas cosas, ¿no? No sabíamos. ¿Volvieron a tener alguna otra situación así durante la dictadura? No. Después, cuando vino Trimarco, eso se aflojó un poco. Cuando vino Trimarco aflojó un poco. Y en el caso nuestro, no molestaron a nadie más de la familia. Pero sí mi cuñado, el hermano mayor de él, estuvo detenido en la U9 acá mucho tiempo, y después de la U9 lo trasladaron a Rawson. Todos pasaban por la famosa escuelita de Neuquén, mi marido también pasó, estuvo una semana, según me contó después, porque de entrada no me contó, pero estuvo una semana esposado en una cama, con los ojos vendados, interrogado y demás, antes de que lo soltaran. Y mi cuñado estuvo detenido bastante tiempo en la U9 hasta que finalmente lo trasladaron a Rawson, y ahí estuvo detenido hasta el año 78, 70, un poco antes de que viniera la democracia. Pudo exiliarse por tramitaciones que había hecho mi suegro, que era dinamarqués, a través de la embajada de Dinamarca, para que él pudiera salir del país. Y bueno, finalmente pudo salir del país, que lo trasladaron directamente de Rawson a Buenos Aires, y de ahí directamente un avión, y pudo salir exiliado al país, y no volvió hasta después que no volvió más en realidad, porque volvió después del advenimiento de la democracia, pero bueno, él ya estaba instalado en Dinamarca, ya había fallecido su señora con la que había ido de acá, que se había ido a vivir con él allá, bueno, hizo su vida en Dinamarca. Después de la dictadura, ¿no? ¿Y tu vida laboral dentro del hospital continuó con...? Mi vida laboral en el hospital continuó, sí, como normalmente. Yo, al poco tiempo nació, en septiembre nació mi hija mayor, en plena dictadura. Y cuando yo tuve, de los compañeros tuve mucho apoyo, porque justo que a mi marido lo detienen, esos 3 meses antes de que naciera mi hija, que lo liberan justamente unos días antes de que naciera mi hija mayor, yo estaba con licencia por maternidad y tuve mucho apoyo de mis compañeros. Por ejemplo, me acompañaban al comando a averiguar qué pasaba con mi marido, que te recibía uno que, bueno, por supuesto no te daban ninguna información. Toda esa etapa que mi marido estuvo detenido, yo estuve con la licencia por maternidad. Cuando él lo liberan, al pocos días nació mi hija mayor. Nació en septiembre del 76. Sí, eran épocas duras, ¿no? Incluso en el hospital había intervenciones de los militares, por ahí entraban. El servicio de pediatría, que por ejemplo tenía... El servicio de pediatría, que era nuevo en ese momento, se había inaugurado en el año 74 cuando yo entré, tenía hasta música funcional, y un día entró un ministro de la dictadura y escuchó la música funcional y dijo, ¿qué es esto? Hizo cortar toda la música funcional. Bueno, habían esas cosas de prepotencia, pero bueno. Fue una etapa dura esa, realmente, sí, dentro del hospital. Pero el hospital siguió funcionando. ¿Y por qué cree que no se desmanteló en esa época? Mira, no se desmanteló, yo creo que porque después vino creo que fue así, ¿no? A Zapac, era gobernador en esa época Felipe Zapac, por supuesto lo destituyeron. Y después de él vino los gobiernos militares. Pero hubo relajamiento con respecto a la gente del hospital, digamos, no intervinieron mucho con la gente del hospital, salvo esa primera etapa con el ministro Jorge, con el, no me acuerdo cómo se llamaba el que estaba en el comando en ese momento,
Después cambió, vino otro gobernador y fue como más leve la cosa. Y bueno, Zapac tuvo dos hijos desaparecidos en la dictadura, muertos en la dictadura. Y bueno, hubo como un equilibrio, inestable, pero equilibrio en esa época. Y bueno, siguió funcionando el servicio de pediatría. Y en esa época de la dictadura, bueno, hubo una época que fue brava, había mucha gente que venía a las guardias nada más, venían de noche. Nunca dejamos de atender nosotros, ¿no? Algunos venían con miedo al servicio de que los detuvieran, la gente común, los chilenos, sobre todo. ¿Te acordás del conflicto con Chile también? Acá hay mucha población chilena. Entonces los chilenos venían mucho a consultar por guardia con sus hijos, porque se animaban a venir de noche, por ejemplo. Fue una etapa difícil, pero bueno, pasó. ¿Y con la vuelta de la democracia? Y con la vuelta de la democracia, ahí, bueno, el servicio de pediatría siguió funcionando, ¿no? Siguió funcionando, se amplió. También se armaron otros servicios de clínica médica, cirugía, con muchos médicos jóvenes, nuevos, salidos de las residencias. Entonces cambió el hospital, el perfil del hospital cambió totalmente. ¿Y la relación con el interior cómo era? Y la relación con el interior, como se había formado una residencia en esos años también, se había formado una residencia de medicina general en el Hospital Castro Rendón, que empezó en el año 74, y esos ex-residentes iban a los hospitales del interior. Eso no se cortó, ¿eh? Eso siguió siendo así, a pesar de que el gobernador Zapac no estaba más en el gobierno. Se siguió manteniendo así durante los años de la dictadura, hasta el advenimiento de la democracia. Los médicos residentes de medicina general, que se llamaban, rotaban el Hospital Castro Rendón por las cuatro clínicas básicas que se había armado el Hospital Castro Rendón. No lo tocaron demasiado el Hospital Castro Rendón, solo algunos traslados que hicieron. Pero siguió funcionando. ¿Y vos no trabajaste nunca en el interior? En el interior no, yo trabajé siempre en el Castro Rendón. Solamente hicimos una pasada en el interior antes de que terminara la primera camada de residentes de medicina general, que le llamaban así, que empezó esa residencia en el año 74, justo que cuando yo empecé, también en el año 74, cuando terminé mi residencia en el Hospital de Niños de Buenos Aires, yo vine a trabajar y ya me quedé acá. Y bueno, cuando estaba por terminar la primera camada de residentes de medicina general del hospital, los mandaban al interior, a trabajar al interior del país, de la provincia, perdón, hubo una pasantía de los médicos del Hospital Castro Rendón para cubrir un poco los cargos que iban a cubrir esos médicos generales que terminaban su residencia en el Castro Rendón. Y ahí hicimos rotaciones por algunos hospitales en el interior. A mí me tocó ir a Piedra de Águila un mes más o menos, que íbamos de a dos entre el servicio. ¿Vos fuiste jefa del servicio? Fui 8 años jefa del servicio de pediatría, 2 periodos. Yo lo sucedí en la jefatura de servicio al doctor Pellín. Sí. Y yo estuve 8 años como jefa de servicio. Éramos jefa de servicio, pero además hacíamos actividades de pediatra general, trabajábamos en el hospital y en los centros de salud. Y bueno, ahí después yo hice, estuve trabajando en el Hospital Castro Rendón, trabajé 21 años más o menos. 8 años fui jefa de servicio y después el resto fui jefa de pediatra de planta, digamos. ¿No tuviste cargo de gestión más que la jefatura esa? No, tuve un cargo de gestión, hice la jefatura del servicio de pediatría, que estuve 2 periodos seguidos.
Y después estuve en el interín, cuando estuve en la Subsecretaría de Salud, en la Dirección de Maternidad e Infancia. Pero ahí estuve unos 3 años. Es que estuve, mientras era jefa del servicio, digamos, me pasaron a la Dirección de Maternidad e Infancia, en la Subsecretaría de Salud. Estuve casi 3 años ¿Y el ahí. ministro era? Y el ministro era de salud, espera que me acuerde. El ministro era O sea, Bacanar usted, Baja. con Bacanora. No. Sí, Bacanar Baja. ¿Y Era. qué recordás de esa época? Y esa época fue buena con Bacanar Baja. Bacanar Baja había estado durante los años de la dictadura fuera del país, que lo sacó de acá a Zapac, porque veía cómo venía la mano. A él le habían desaparecido 2 hijos y bueno. Después él volvió y estuvo como ministro. Yo tuve buena relación con el ministro, con Bacanar Baja, fue en el periodo que yo estuve en el nivel central, como en la Dirección de Maternidad e Infancia. Y bueno, trabajamos bien en esa época. Después yo volví, pasados esos 2 años de gestión ahí, volví al servicio de pediatría. Y bueno, el servicio de pediatría volví a la jefatura, porque yo en el interín. Me reemplazaron a mí en la jefatura a la doctora Celia de Estéfano, en el interín mientras estuve en la Subsecretaría de Salud. Después volví a la jefatura y después, bueno, cada 4 años se concursaba en la jefatura de pediatría, ¿no? Vos venías del hospital de niños, que era un hospital de mucho método científico, Sí. con alto nivel de científico, en toda la escuela de Sí. San Antonio. Y cuando te insertás a Neuquén, ¿cómo compararías esa vivencia que hacés de 20 años, 25 años, con Sí. esa vivencia, con la vivencia que tenías del hospital de niños? Bueno, sí, la experiencia del hospital de niñas fue muy, muy importante para insertarse acá. Además, yo había venido a rotar durante la residencia, había venido a rotar acá antes de terminar mi residencia, con el plan de educación continua que se había armado entre la provincia y el Hospital de Niños de Buenos Aires, ¿no? No, mi experiencia en ese sentido fue buena, digamos. Y nosotros acá, el servicio de pediatría en esa época implementó muchas, muchas acciones en beneficio de la infancia. No solo la parte de atención asistencial, sino que implementamos un programa de educación continua que le llamábamos, con el cual teníamos, la provincia nos había firmado un convenio con el Hospital de Niños de Buenos Aires, venían docentes del Hospital de Niños de Buenos Aires y nosotros también, y hacíamos un curso de educación continua que se llamaba, que lo hacíamos en la Universidad del Comahue. Habíamos también logrado un lugar en la Universidad del Comahue. Educación continua para pediatras y médicos generales que quisieran venirse fuera de Neuquén o de Río Negro, que nosotros estamos pegados a Chipoleti. Eso fue pionero a nivel nacional. Es claro. Y bueno, ese curso nosotros lo implementamos. Íbamos todos los viernes, que duró como 10 años ese curso de educación médica continua, que le llamábamos. Todos los viernes lo hacíamos en la Universidad del Comahue. Y dictábamos distintos módulos de pediatría, en los cuales venían médicos generales de la provincia, también venían de Río Negro, o pediatras que se desempeñaban en otros lugares de la provincia, venían a ese curso que nosotros organizábamos acá. Ese curso tuvo una duración de 10 años seguidos. 10 años seguidos, todos los viernes, las 11 y las 3 de la tarde. Íbamos a la Universidad del Comahue y ahí teníamos un lugar para hacer el curso de educación continua que le llamábamos en pediatría, ¿no? Para seguir con el nivel de pediatría, que además el servicio fue, a medida que fue pasando el tiempo, fue aumentando su nivel. Ingresaron médicos cirujanos infantiles, el terapista infantil que fue Daniel Allende. Bueno, médicos que venían de otros lugares, ¿viste? A integrarse al servicio. El servicio creció muchísimo los primeros años, ¿no? Y la incorporación de gente nueva, ¿cómo se producía? ¿Se adaptaban Sí, se rápidamente? adaptaban porque era un servicio era con dedicación exclusiva, la obligación de hacer guardia activa
en pediatría o en neonatología. E integrarse a las actividades del servicio, que nosotros atendíamos la parte de internación y además atendíamos los centros de salud. Iban un pediatra todas las tardes a los centros de salud en los barrios que se habían implementado centros de salud en los cuales iban un médico pediatra, un médico clínico, había una enfermera permanente para que la gente en los barrios tuviera un lugar donde atenderse y no concurrieran todos al hospital. Y era atendido por los mismos médicos del hospital a las tardes. Es decir, que nosotros a la mañana estábamos en el servicio, a la tarde íbamos a los centros de salud o consultorios externos en el mismo hospital y empezó la guardia activa de pediatría, que hasta el año 74 no había. Empezamos con los pediatras que nos incorporamos a partir de ese año, guardia activa de pediatría. Y después se implementó también la atención en neonatología. Después, con el correr de los años, se diferenció el servicio de neonatología del de pediatría con personal propio en los dos servicios. Fue creciendo, a lo largo de los años fuimos creciendo. ¿Y la relación con el colegio médico y los pediatras del sector privado cómo era? No era mala. El colegio médico no teníamos mucha relación nosotros porque, bueno, los médicos full time prácticamente no éramos socios del colegio médico. Hubo un momento que en el hospital Castro Rendón, en todos los servicios, casi todos los médicos eran full time. Porque, bueno, se produjo un desgranamiento natural, digamos, ¿viste? Los médicos de antes no aceptaban el régimen full time. Si bien no se los obligaba, pero se fueron desgranando solos. Algunos se iban, algunos se fueron hasta de la provincia y otros quedaban, y los que quedaban se integraban. Pero hubo mucho nombramiento de médico full time en esos años. Y bueno, si bien empezó también una relación con el Colegio Médico de la provincia, pero era como un grupo aparte los médicos del hospital. ¿Por qué crees que se pudo construir algo tan fuerte, un sistema tan fuerte en Neuquén y que no se pudo replicar en ninguna otra provincia o como un ejemplo único en Latinoamérica? Sí, mira, yo creo que hubo apoyo político de la provincia de Neuquén, porque el gobernador Zapag, que estuvo muchos años, fue gobernador de la provincia, era un hombre muy abierto, ¿viste? Era un hombre. Y él fue gobernador muchos años de la provincia. Y fue el que implementó el cambio de salud de la provincia, el gobernador Zapag, Felipe Zapag. Fue el que aceptó todos los cambios que vinieron en salud, que le propusieron Elsa Moreno y Néstor Perrone, que eran médicos sanitaristas que vinieron desde Buenos Aires, que fueron un poco los que armaron el plan de salud. Esto antes del año 74. Yo ingresé en el año 74. Yo hice la residencia en el Hospital de Niños en el año 71, 72 y 73. En el 74 vine a trabajar acá como médica full time, por ejemplo. Y bueno, esos años fueron muy, muy productivos porque hubo una coalición de ideas de un cambio en la provincia. Que la provincia en el sector salud estaba muy deprimida. Se morían muchos niños, no había servicios buenos de atención. Fue cuando se implementó la residencia en el año 74. Cuando yo vine acá, al mismo tiempo se implementó la residencia de medicina general, que fueron médicos que salían de esa residencia y tenían la obligación de ir a los pueblos y aceptaban esa obligación de ir a los pueblos alejados de la provincia. Y estaban, algunos se instalaron hasta permanentemente, otros estaban varios años y después volvían al Castro Rendón y se especializaban y seguían trabajando en el Hospital Castro Rendón ya como médicos cirujanos o pediatras o tocoginecólogos. Hubo como un cambio que se mantuvo bastantes años en el tiempo, ¿no? Y con una mentalidad de los médicos, con una gran mentalidad de la medicina, es una actividad de servicio hacia la población, ¿no? Y se lograron indicadores en poco tiempo que, claro, que entusiasmaban, ¿viste? Por ejemplo, la mortalidad infantil, que cuando nosotros llegamos acá en el año 74 era altísima,
porque los partos no se atendían, no había atención de niños en el parto, había una mortalidad infantil muy alta por enfermedades infectocontagiosas, falta de vacunas. Bueno, todo eso se implementó, y se implementó a nivel de toda la provincia. Y hubo, así como acá en el Hospital Castro Rendón, hubo muchos médicos nuevos que venían con otras ideas de atención. También se implementaron en los hospitales del interior. Por ejemplo, muchos compañeros míos de la residencia del Hospital de Niños vinieron a Neuquén y muchos trabajaban en el Hospital de Zapala, por ejemplo, se instalaron allá. Yo tuve la suerte de ingresar por acá y me quedé acá todo el tiempo, pero hubo otros que ingresaron por los hospitales del interior, ¿viste? Y bueno, y había una organización de servicios que lo hicieron los sanitaristas que entraron en esa época de Felipe Zapac, de como gobernador, que organizaron todo el sistema de salud de la provincia de Neuquén, que tenía que hacer con complejidades crecientes, es decir, se armaron los hospitales de nivel 3 en los pueblos más importantes, los hospitales de Chosmalal, Zapala, Cutralcó, los hospitales cabeceras pasaron a ser nivel 6, los cuales se mandaron también especialistas y vinieron especialistas de las clínicas básicas, ¿viste? Pediatras, tocoginecólogos y médicos clínicos que también venían al sistema de salud. Se organizó el sistema de salud en la provincia con el impacto de, digamos, de las enseñanzas que hizo Elsa Moreno, que estuvo varios años acá en el hospital. Y Néstor Perrone, bueno, fueron un poco los organizadores del sistema de salud.